cuando todavía no está del todo aclarado qué pasó en la estación de servicio, en un shopping de Avellaneda, en un episodio en el que mataron a tiros a un comisario de la bonaerense y en el que están implicados policías federales, cuando aún resuenan los efectos políticos de ese caso, cuando aún hay acusaciones cruzadas, cuando todavía no queda claro qué pasó en ese lugar y por qué a efectivos de la bonaerense que estaban investigados por extorsionar a una mujer narco los terminan acribillando a tiros en un enfrentamiento, es cierto, también con policías federales antidrogas, se replica la historia con un caso muy parecido en Olavarría. Increíblemente, en otra estación de servicio se terminan enfrentando a tiros efectivos de la DDI con efectivos de la delegación Olavarría de la Federal. Insólitamente se vuelven a enfrentar a balazos policías con policías. La diferencia de un caso y otro es que en el caso de Avellaneda los policías de la bonaerense iban a ser detenidos o tenían que ser detenidos bajo la sospecha de actos de corrupción. En este caso, una extorsión a una mujer narco para que pague y le dejen trabajar la zona. La diferencia, decía, con el caso Olavarría es que, en teoría, y no ha trascendido mucha información, tanto el federal como la gente de la DDI iban detrás de un mismo objetivo. Eso fue lo que se filtró. Iban a detener a un mismo sospechoso. Lo cierto es que no tuvo tanta repercusión nacional, a pesar de que había un video que registraba, igual que en el caso de Avellaneda, cómo fue el tiroteo que terminó con dos policías heridos en Olavarría. Prácticamente la noticia duró nada. Es cierto que fue contemporánea con la masacre de San Miguel del Monte, con episodios gravísimos que involucraban a la bonaerense, pero no deja de ser un episodio muy grave y con poca explicación oficial, y cuando digo oficial me refiero a la justicia. Un policía protegía a ese supuesto narco y el otro sector de la policía no, y por eso se atacaron a tiros. Había un patrullero y sin embargo se enfrentaron a tiros. El Ministerio de Seguridad, con lógica, tanto el nacional como el bonaerense, separaron a esos efectivos involucrados en ese enfrentamiento, pero no deja de ser una muestra de, por lo menos, una irresponsabilidad, de falta de preparación en algunos casos, para que, con diferencia de muy pocos meses, en dos estaciones de servicio, una en Avellaneda y otra en Olavarría, se enfrenten a balazos. No importa si algunos, si en el caso de Avellaneda los bonaerenses estaban siendo investigados por un delito. Lo que importa es que se terminan tiroteando, y todo esto con veedores de la justicia detrás, con fiscales y jueces que saben que esos policías están yendo a un operativo, y así todo se terminan enfrentando a balazos. En el caso de Avellaneda, los federales que dicen que fueron atacados primero por este comisario, las autoridades judiciales, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Justicia Federal, tendrían que explicar con mayor rigurosidad si estaban al tanto de este procedimiento, si los policías se cortaron solos para ir a esa estación de servicio y por qué se enfrentaron a tiros. Aunque parezca increíble, otra vez, policías contra policías.